buena mañana, ¿eh? Muy buena, una estupenda mañana de primavera. ¿Primavera? Señor Croto, ¿le parece a usted bonito? Sí, me parece muy bonito. También le parecerá a usted bonito que dé parte al señor jefe de personal. No lo hará, ¿verdad? Como le vuelva a ver con esa porquería encima de la mesa, ya verá si doy o no doy parte de usted. Usted no ha olido nunca las flores. ¡No! Me hacen estornudar. Bueno, y basta de conversación. Quítelas ahora mismo de encima de la mesa o daré parte de usted. Va contra el reglamento. ¿Pero qué reglamento ni reglamento? ¿Quién es usted para amenazarme a mí? ¡Soy el conserje! ¡No un conserje, sino el conserje! ¡El que cobra más gratificación que todos! ¡El brazo derecho del señor jefe de personal! ¡No lo olvide! ¡Soy el conserje! El que le cuenta todos los chismes de la oficina. El que hace respetar el reglamento. Y usted está saltándoselo siempre a la torera. Y es muy malo saltarse el reglamento a la torera. Se puede terminar mal. Muy mal. ¡Y basta! ¡Retire eso de mi vista ahora mismo! ¿Quién es usted para decirme que quite las flores de la mesa? A mí los conserjes me importan un comino. ¿Ve usted? Yo soy un hombre y tengo narices. Y es primavera, y hay flores, y puedo olerlas porque huelen a gloria. Y tengo un carnet de identidad, y una chaqueta y un chaleco. Las narices se han hecho para algo, ¿no? Y la boca, y el corazón, y la alegría. Lapton immobile qual più malpetta e muta da cento e di pendiero Lapton immobile. Señor Croto, ¿se piensa pasar toda la mañana haciendo disparates? No, 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 señor, no. ¡Crack! Florecitas a sus años. ¿Le parece bonito? ¿Y el reglamento? Es que es primavera. ¿Dónde? Yo no la veo. ¿Lo dice el reglamento? Mire, ahí fuera. Los árboles, los niños, las mozas. Libidinoso también. Mal camino lleva, amigo Croc. No, no, no es malo, señor Frank, se lo aseguro. Todo es malo cuando supone una falta de respeto. Croc, usted siempre hace todo lo que está prohibido en la casa y eso es malo, muy malo. ¿Pero por qué está prohibido? Por orden del señor director. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, nada, nada. Usted perdone. ¿Cómo va el trabajo? Bien, muy bien. Ya lo veremos. ¿Por qué no? Psst, psst.
¿Qué hay? Soy yo. Pasa, pasa. Trabajando. Como siempre. Por mí sigue. ¿Cómo estás? Triste, muy triste. ¿Por qué? No hay primavera. Si hace un día maravilloso. Aquí no hay primavera. No. No. Lo ha prohibido el reglamento. ¡Qué tontería! El reglamento no manda en el sol. ¿Qué te crees tú eso? Manda en todo. Lo ha ordenado el director. En el sol manda solo Dios. Pues el director lo ha prohibido. ¿Qué ha prohibido? Todo. Que cante la primavera, todo. ¿Y no te aburres? Mucho. Pero tengo una familia. De eso venía a hablarte. ¿Piensas traértelos definitivamente? Claro, no se van a estar toda la vida en el pueblo. Pues verás, como yo ando siempre paseando, he visto hoy unas casas muy bonitas, con su alcobita y su cocinita y su retretito. ¿Cuánto? 300.000. No podré traerme a la familia. Luego he visto otras peores. ¿Cuánto? 100.000, pero esas no tienen retrete. Se quedarán allí para siempre. En el pueblo. ¿En el pueblo? Maldita sea. Cada sábado 70 kilómetros en bicicleta. Me compré la bicicleta porque habían subido el precio del coche de línea. Ya la he amortizado, ¿sabes? Lo malo de la bicicleta es que me canso mucho y me da mucha tos. Y cuando los sábados por la noche llego al pueblo, pues estoy cansado y no tengo fuerzas para abrazar a mi mujer. Es una lata. Toda la semana pensando en llegar allí para abrazarla y cuando llego me caigo en la cama y me duermo como un tronco. Pero te desquitarás el domingo. ¡Quia! Si me desquitara el domingo, el lunes no podría venir en la bicicleta. ¿No te he contado el día que estrené la bicicleta lo que me pasó? Era sábado y llegué al pueblo. Estaba cansado y me acosté. Así que el domingo dije, hoy me desquito. Y me desquité. Pero el lunes, cuando salí a la carretera, me temblaban las piernas y tuve que esperar al coche de línea y me vine en él. No resulta rentable pagar por la bicicleta y por mí. Sin embargo, el pueblo es muy bonito y muy sano. Allí los chicos corren todo el día al aire y tienen un color de manzanotas. La vida es muy barata. El perejil lo regalan. Y mi mujer se arregla muy bien. Cuando encontremos piso, nos abrazaremos mucho. Y ya no tendré que hacerme 70 kilómetros a golpe de pedal. Pero los chicos tendrán que correr en el pasillo y no podrán respirar más que humo. Aquí hay muchos coches y todos echan humo. Si vieras qué bien se está allí. A ver si te animas y vas un día, hombre, aquello es estupendo. El cielo parece más grande y más azul, y hay flores y hierbas que huelen a limpio. Mi Paquito ya está hecho un hombre, va al colegio. A los chicos hay que educarlos desde muy pequeños para que se hagan unos hombres de provecho. A mi Paquito lo haré médico. Y a mi Antonio también. Sí, es muy, muy bonito ser médico y muy bueno. El que me ve a mí vive que da envidia. Y no es de los mejores, no creas. Es de la mutua, pero vive muy bien. Me ha puesto a plan. ¿Qué tienes? Por lo visto, nada de importancia. Lo mío se arregla con 2 horas de reposo después de las comidas y tomando unas píldoras que venden en Suiza. Unas píldoras maravillosas. También me ha dicho que coma filetes de ternera. Dice que si como mucha carne me pondré bien enseguida. Cuestión de vitaminas. Claro que yo prefiero que se la coman los chicos. Ahora están en la edad. Además, a mí no me gusta. Se me hace como un estropajo. No estoy acostumbrado. A eso, como a todo, hay que acostumbrarse desde pequeño. En mi casa no éramos ricos y no había carne.
A mí lo que me gustan son las judías. Pero me dan flato. ¿A ti no? También. Lo que a mí me gusta son las gambas. ¡Calla! Las gambas son carísimas. Yo las comí una vez. Y yo dos. Para resolver. ¿Han dado ya la hora, señor Croc? No, señor, faltan 10 minutos. ¿Y el trabajo? Me queda muy poquito. El señor director quiere que se despache todo. No se preocupe, lo despacharé. ¿Y usted, señor, viene a resolver algún asunto en este departamento? No, señor. Soy amigo de Croc y de vez en cuando me acerco por aquí a buscarle y nos vamos charlando por ahí. Cuando tenemos dinero nos tomamos un vaso de vino. El señor Croc sabe perfectamente que esta clase de visitas están totalmente prohibidas. Llevo 10 años viniendo y nadie me ha... Antes esta oficina era una tremenda anarquía, pero yo me he hecho cargo de la jefatura de personal para terminar con todo este desorden. Le ruego que se marche de aquí y espere a su amigo en la portería. Pero, por favor, espérame en la taberna de siempre. En cuanto den la hora de salida, iré a buscarte. Compréndalo, pero compréndalo, no es cosa mía. Si por mí fuera, todos ustedes podrían venir a la oficina con sus amigos, sus familias, sus parientes más lejanos. El señor director me ha dado unas órdenes muy concretas y yo tengo que cumplirlas por encima de todo. Pero si mi amigo no ha hecho nunca nada malo. Se sienta ahí y me cuenta alguna historia mientras que termino de trabajar y cuando dan la hora de salida, nos marchamos. Ni siquiera me ha cogido las plumillas para rascarse la cabeza. Para esperar a los amigos está la portería. La portería hace corriente. Eso no es cosa mía. Las corrientes pertenecen al negociado de grietas y ventanas. ¿Entendido? Sí, señor. Señor Frank. ¿Sí? Quisiera pedirle permiso para faltar esta tarde. Es que tengo que seguir buscando piso. Usted sabe que eso no es posible. El señor director ha prohibido los permisos de por la mañana. Pero, señor... Y de por la tarde. Es que tengo que seguir buscando piso. No puedo dejar a mi familia para siempre en el pueblo. Y los viajes en bici no me sientan muy bien. Creo recordar que usted dispone de un día libre a la semana para resolver sus asuntos particulares, ¿no es cierto? Sí, señor. Los domingos. A mí me gustaría resolver mis asuntos los domingos. Pero después de ver los pisos tengo que ver a los propietarios. Y los domingos los propietarios de sus pisos se marchan en sus coches a coger lagartijas al campo y ramitas de tomillo. Es una contrariedad, créame. No sabe cuánto lo siento. Es la taberna. Soy Croc. Que se ponga mi amigo. Oye, no sabes cuánto cierto el incidente. No te preocupes. Es que es un poco tonto. Se le ha subido el cargo a la cabeza. Ya sabes, eso de prohibir da mucha sensación de autoridad. Sí, tiene razón. Sí, que prohíban lo que quieran. Lo que no pueden prohibir son las risas y los vendedores de globos para niños. No es ningún portero. El señor Frank es el jefe de personal. Sí, tiene razón. Ningún jefe de personal puede prohibir la risa, por muy imbécil y muy jefe de personal que sea. Sí. Ha vuelto. Sí, está aquí. Seguro que viene a echarme alguna bronca. Espera, ahora mismo bajo. Señor Croc, dígame. Usted comprenderá que todo lo que hacen no está bien. Hoy se ha reído por segunda vez. Lo he visto con mis propios ojos. Sí, señor, lo confieso. A veces me río. Y hace un momento usted estaba hablando por teléfono. Sí, señor, lo reconozco.
Y usted comprenderá que si el señor director ha prohibido que se hable por teléfono, está totalmente prohibido hablar por teléfono. Es que tenía que darle un recado a mi amigo. No hay recados, no hay amigos, no hay nada contra las órdenes del señor director. Hombre, señor Fran, yo creo... Usted no tiene que creer nada. El señor director lo ha prohibido. Y procure no llegar tarde por las mañanas. Hoy se ha retrasado 5 minutos. Volví a tener fiebre. Pensé que por 5 minutos... Usted no tiene que pensar nada. El señor director lo ha prohibido. En fin, usted perdone. Compréndelo, Croc. No es cosa mía. Este es un asunto de... Del director. Exactamente. Del señor director. ¡Atención! ¡Atención! Los que han sido eficientes el mes pasado pueden pasar por el despacho del administrador mayor para recibir el importe de su gratificación. ¡Atención! ¡Atención! Los que hayan sido eficientes el mes pasado pueden pasar por el despacho del administrador mayor para recibir el importe de su gratificación. Buenos días, Lili. Buenos días, hombre, buenos días. ¿Qué te trae por aquí? Han avisado que se podía venir a cobrar. Sí, pero hoy no damos anticipos. Solo pagamos a los eficientes. Yo este mes no quiero el anticipo. Me arreglaré con la gratificación. ¿Qué gratificación? La que pagáis hoy. ¿Hoy? Sí. Pero tú no estás en esta lista. ¿Eh? Que no estás incluido en nómina. ¿Por qué? No lo sé, hijo. Yo este mes he trabajado mucho, solo he faltado un día. Aquel que me subió la fiebre a 38.5. No lo sé, hijo, solo sé que no estás en nómina. Ah, es una broma. Sí, sí, es una broma. No es ninguna broma, Croc. Está Pum en la lista. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Cómo que no lo sabes? Tú haces las relaciones. Mira, aquí están. ¡Vamos, vamos! ¡Croc! ¡Deja eso donde estaba! Quiero saber si Pum va a cobrar. Eso a ti no tiene por qué interesarte. Pues mira por dónde me interesa. ¿Para qué? Para saber cómo tratas a tus amigos. Pum no ha venido en todo el mes. Se lo contaré a todo el mundo. No te gustaría perder el empleo, ¿verdad? Te callarás. ¡No me callaré! No hagas tonterías. Nadie va a hacerte caso. Todo el mundo sabe que eres un rebelde. Y si sigues armando jaleo por una gratificación más o menos, te vas a exponer a una tontería. Pero es que esa gratificación la necesito. ¿No me vas a decir que 300 pesetas te resuelven la vida? Pues sí, me la resuelven. Claro que me la resuelven. Yo me arreglo con poco. Pero si hasta ese poco me lo quitan, iré a donde sea preciso. Hasta el mismísimo director. ¿Te enteras? El señor director no va a hacerte caso. Nos conoce a nosotros y de ti solo sabe que eres un rebelde. Y le molestan los tipos rebeldes. Virgen Santísima, un rebelde, yo soy un rebelde. Sí, tú. ¿Por qué? Porque no quiero hablar con vosotros, ni de fútbol, ni de mujeres. Por eso soy un rebelde. Porque me muero de hambre, mientras que vosotros vivís como príncipes. Por eso mismo. Eso. Eso es rebeldía. Ah, pasar hambre y protestar es rebeldía. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme? Sí. Pues no me callaré, no me callaré, no me callaré. Está bien. Habla. Nadie va a hacerte caso. Nadie. Oye, no quiero saber cuánto va a cobrar Pum. Solo si está en la lista. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Toma, Lili. Te traigo estas relaciones de pagos. Te recuerdo que los nombres de las nóminas son secretos. Como usted sabe perfectamente, se ha excluido de ellas a todos los que han llevado una conducta irregular. Han fumado cigarrillos durante las horas de oficina, han comido bocadillos y han respirado hondo. El señor director ha dado unas órdenes muy concretas y hay que cumplirlas por encima de todo. ¡Por encima de todo! En cuanto a usted, Croc, haría mucho mejor no perdiendo el tiempo en trivialidades. Trabaje más y muévase menos. Su hoja de servicios es lamentable. Ya lo has oído.
No puedo decirte nada. Pum está incluido en la lista, lo sé. Bien, sí, está incluido. ¿Y yo? ¿Por qué no estoy yo? Pregunta al jefe de personal. ¿Por qué? Pregunte al jefe de servicios administrativos. ¿Por qué? Yo recibo las órdenes de personal. Dice que él recibe sus órdenes. Él hace las relaciones, él llena los sobres, pregúntele a él. Dice que tú haces las relaciones, que tú llenas los sobres. Cumplo sus órdenes. ¿Por qué? Lea al jefe de servicios administrativos. ¿Por qué? Jefe de personal. ¿Por qué? Servicios administrativos. Jefe de personal. Servicios administrativos. Jefe de personal. ¡Basta! ¡Basta! No quiero saber nada. Conozco el truco. Pregunta uno, pregunta otro. Pregunta hasta que revientas de preguntar sin que nadie te responda nada. Si no preguntara usted... ¡Adelante! ¿Da usted su permiso? ¡Pasen, pasen! Señor Pin, señor Pan, señor Pun. ¡Tengan ustedes buenos días! Gracias. Igualmente. Venimos a cobrar, si no le sirve de molestia. ¿Cómo? Ninguna molestia. Pin, Pan, Pun. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ahora se irán ustedes a celebrarlo? Nos iremos a celebrarlo en cuanto den la hora. Antes, tenemos que acabar el trabajo para tener contento a nuestro querido señor director. ¿Tú irás con ellos? No. Nosotros no vamos nunca con Croc. Croc es la oveja negra de la oficina y fuma en el retrete cuando nadie le ve. Y cuando se queda solo en su despacho, piensa sin que se lo ordene nuestro querido señor director. Pena debería darle oír hablar así de usted a sus compañeros. Pena debería darle un hombre joven abandonado de todos. Corríjase. Y yo le prometo interceder por usted para que le traten como a uno de los demás. ¿Verdad que me prometen ir con Croc y tratarle como a uno de ustedes? Si viene al fútbol, sí. Si habla de fútbol, sí. Si no fuma en el retrete, sí. Si no piensa, sí. Si no lee libros, sí. Ve usted qué buenos son. Olvidan todo y le brindan su amistad. A la porra su amistad. Me gusta leer libros y hablar con mi amigo del tiempo que hace. Y hacer versos. Sí, hacer versos a los árboles verdes y a los arroyos frescos que tan lejos están de vosotros. A la porra vuestra amistad y el fútbol. Me envidiáis porque querríais ser como yo y fumaros un pitillo y tener un amigo y pensar. Pero ¿por qué me tenéis envidia? Vosotros habéis elegido todo esto, yo no. Vosotros tenéis una casa con alcobas y cocina y retrete. Yo no tengo casa. En el pueblo vivo en casa de mi suegra. Y allí no hay retrete. Pero mis hijos cagan tan ricamente en el campo. ¿Por qué me tenéis envidia? No te tenemos envidia porque estás loco. Muy bien contestado. Hablaré con el señor director para que le suba un duro el sueldo. ¡Qué generoso! Majaderos, me dais asco. Asco y pena. Pero, ¿por qué le hacéis reverencias a este señor que en vez de decir dentífrico, dice dentrífico? Y hasta lo escribe, porque tenéis miedo a que os echen. Amamos a nuestro querido señor jefe de personal y le reverenciamos cual se merece. Eso es mentira. Os he oído cuchichear de él muchas veces. ¡Eso es falso! ¡Falsísimo! Los falsos sois vosotros. ¿Pero por qué no queréis daros cuenta? ¡Tenéis unos derechos! ¡Sois hombres! Con su permiso, señor jefe de personal, nos ausentamos de aquí para ir a trabajar a nuestros negociados y tener todo en orden. Y luego, podernos ir a casa a disfrutar de la vida con nuestras esposas y nuestros hijos y nuestras suegras paralíticas. Muy bien, hijos míos. Ahora auséntense. Y así se evitarán tener que escuchar estos discursos revolucionarios. ¡Buenos días, señor Lili! ¡Buenos días, señor Fran! Sí, iros, marcharos, no escuchéis. Iros a vuestras casas a comer judías. Os pondréis colorados.
y os haréis viejos, muy viejos, y después os moriréis igual, ¿me oís? ¿Me oís? Tranquilízate, hombre, y procura recapacitar. Yo soy un buen amigo tuyo y te doy siempre buenos consejos. ¿Tú amigo mío? ¿Y por qué no me dices cuándo voy a cobrar como todos? ¡No! ¡Basta ya! ¡Eso es secreto! ¡Basta ya! Pues lo que tiene que hacer es cumplir. ¡Yo cumplo! ¡Y trabajar! ¡Yo trabajo! ¡Y respetar! ¡Yo respeto! ¡Y hacernos reverencias! ¡Yo fumo! ¡Yo pienso! ¡Yo leo! ¡Yo no reverencio a nadie! ¡Tú eres un peligro! ¡Modifícate! ¡No quiero! ¡El señor director lo sabe! Vamos, vamos, el señor director va a salir de su despacho. ¡Uy! ¡Conserjería! ¡Conserjería! ¿Conserjería al habla? Pónganse las chaquetas y colóquense en línea. ¡Va a salir el señor director! A sus órdenes, señor Libby. ¡Sonido! ¿Me oye, sonido? Departamento de sonido al habla. Va a salir el señor director. ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Sonido! Quiero decir, ¿con quién tengo que hablar para que me paguen? El jefe de personal. Déjame ahora. El jefe de personal no me hace caso. Eso ya no es cosa mía. Me estoy hartando. ¿Por qué no te marchas y dejas la oficina? ¿Qué quieres? ¿Que me vaya aquí? Necesito dinero. Estaré aquí. ¡Aquí! ¡No aquí! ¡No te violentes! ¡No te violentes! ¡Soy tu amigo! Procuraré ayudarte. No ayudarías ni a tu padre. ¡Suéltame! ¡Va a salir el señor director! ¡Necesito dinero! ¡Necesito comer! ¡Y mi mujer y mis hijos! ¡Por favor! Imagínate que un día consigue meter a todos sus ideas en la cabeza. Ni lo pensemos. Hay que procurar que eso no suceda. ¿Un expediente? Un expediente a tiempo, sí, señor. ¡Ay, lo que nos vamos a divertir! Los expedientes tienen eso. Son muy divertidos. Creo que es un peligro. Es un caso clínico. Desde que le vi por primera vez me dije, acabará mal. ¡Muy mal! Un hombre capaz de no comer y llevar una flor en el ojal es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa, Lili. Tú lo has dicho. ¿Qué? ¿A comer? Sí, cuando quieras. Así, así está. Sí. ¿Qué, Croc? ¿A comer? Sí. Pues nada, nada. Que aproveche. Y ya sabe. Puntualidad. Me parece que me ha vuelto a subir la fiebre. Eso es cosa suya. Sabe que está totalmente prohibido tener fiebre. Si pudiera no venir esta tarde. Bueno, poder puede, pero ya sabe a lo que se expone. Está totalmente prohibido faltar por enfermedad, por jubilación y por muerte de parientes o propia. Con que cuídese. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Thank you.
tal. No faltaré nunca. Estaré siempre aquí. Siempre. Ya se han ido todos. Sí, ya lo sé. Llevo una hora esperándote en la taberna. Tengo que estar siempre aquí. ¡Anímate! Tengo buenas noticias. No hay buenas noticias. Sí. Conozco a un hombre muy rico que tiene casas aquí. Él nos proporcionará una. Era de mi pueblo. ¿Cuándo te parece que vayamos a verle? Iremos esta tarde. ¿Tienes permiso? No hay permiso. ¿Entonces? Iremos esta tarde. Como quieras. ¿Vamos a tomar un vaso de vino? No hay dinero. Yo sí tengo. Un hombre me ha dado dinero esta mañana. Preferiría que me prestases algo. Tengo que hacer algunas compras. El sábado tengo que ir al pueblo y no tengo parches para la bicicleta. A veces se pincha y si no hay parches. Además, me gustaría comprarles un caramelo a los chicos. Se ponen muy contentos si les llevo un caramelo. Toma. Si se me arreglara lo del piso, iremos esta tarde a las 4. ¿A las 4? Con la familia cerca, se siente uno mucho más fuerte. Parece que le dan a uno mucha fuerza y mucho calor y muchas ganas de seguir adelante. Parece como si ellos te empujaran con todas sus fuerzas para seguir adelante por el camino. ¿Qué camino? No sé. Todo lo que le pasa a uno. Las injusticias, los pinchazos de la bici, el cansancio. Vamos. Vamos. No. Una inversión de menos de 20 millones no merece la pena. No. Se habrán creído. ¿Sí? ¿Quién? Dos hombres desean verme. ¿Hombres? Sí, señor. A mí solo vienen a verme señores. Pues estos son solo hombres. ¿Y qué quieren? Dicen que los ha citado. Uno es de su pueblo. Que pasen. Buenas tardes, don Ulrico. ¿Cómo está usted? Soy Julián, el del tío Patatilla. Ah, muy bien. Encantado. Este es mi amigo Croc. Mucho gusto. Vienen ustedes por lo del piso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto pueden invertir?
¿Invertir? Sí. Invertir, comprende. Invertir. Oh, invertir nada. Entonces, ¿a qué han venido? A ver si usted nos proporcionaba un piso. Amigo mío, es una ingenuidad por su parte pretender comprar sin dinero, ¿me comprende? ¿Cómo se compró usted los trajes? No me los compro. Mi cuñado me regala los suyos viejos. Pero me quedan muy bien. Él es más alto. Mire esta chaqueta. Parece que está hecha a medida. Mi mujer me mete las sisas, me acorta las mangas y... En fin, resumiendo, un piso no se puede vender por menos de 300.000. Si no, no es negocio, ¿comprende? De manera que si no se tiene dinero, pues no se puede comprar. A no ser que su cuñado... No, no, mi cuñado no, no. Pues yo tampoco, lo siento. Lamento no poder serles de utilidad en esta ocasión, y más siendo amigo de aquí. Pero en fin, quizá en otra oportunidad, ¿eh? Mucho gusto y adiós. Habrá que encontrar alguna solución. Yo no puedo seguir yendo al pueblo todas las semanas. La bici va a acabar conmigo. Los pueblos son muy sanos. Eso sí, a mis chicos les sienta muy bien el aire. Pero dicen muchas palabrotas. A mí me gustaría que fueran unos chicos bien educados. Pero yo no puedo estar toda la vida encima de ellos. Aquí vivo en una pensión barata. En mi habitación duerme un hombre que descarga frutas en el mercado. Ronca y se tira pedos, con perdón. La habitación huele a sardinas, a repollo, a diablos. A mí me gustaría vivir como todo el mundo. No pido un palacio, ¿sabe? Haga usted algo, don Ulrico. Es de conciencia. Yo sé que usted es muy bueno. Recuerdo cuando era pequeño que todos los domingos a la salida de misa usted y su santa madre nos echaban perras gordas a todos los pobres del pueblo. Sí, mi madre era una santa. Para mí no le pido nada, nunca he pedido a nadie. No necesito a nadie. Haga algo por él, don Ulrico. Oh, hacer algo, pero ¿qué más quisiera yo que poder hacer algo? A mí estas cosas es que me parten el alma. Ya sé que hay mucha miseria en el mundo y me gustaría remediarla. Pero ¿cómo? Yo hago todo lo que está en mi mano. Doy todos los meses una limosna al asilo, pago puntualmente un recibo también para los pobres de la comunidad. Y anualmente, cuando reparto beneficios, entrego una respetable cantidad a la Fundación Benéfica. Mi mujer es dama de 3 o 4 sociedades de asistencia a inválidos, niños tontos y mujeres descarriadas. ¿Qué más puedo hacer yo, eh? Hago todo lo que puedo. Bueno, sí, claro, yo podría coger mi negocio, mi dinero, mis fincas y entregárselo todo a este señor, pero entonces este señor viviría estupendamente y yo no podría vivir, ¿comprende? A mí también al principio me costó mucho levantar cabeza, ¿eh? Pero, ya ven, hubo días en que incluso pasé hambre, pero no... Ya ve, el mundo da muchas vueltas y todo se ha arreglado. Pero eso sí, lo he conseguido gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo y a mi ahorro. ¿Cómo lo consiguió? Oh, es una historia muy larga de contar. Solo le diré que antes de la guerra yo era un pobre chupatintas. En casa éramos muy pobres. Solo teníamos un colchón en el suelo y un panecillo de 15. Y yo estaba medio tísico. Pero ya ve, el mundo da muchas vueltas y esa enfermedad me sirvió para librarme de ir a primera fila. Y así poco a poco pude ir abriéndome camino en la segunda, ¿comprende? Y poco a poco, pues, todo se arregló. Yo también estoy enfermo. ¿Cree usted que habrá otra guerra? ¿Otra guerra ahora? Pero calle usted, por Dios, eso sería mi ruina, hombre. Tal vez para mí, sin embargo. No, en fin, ya le digo... Lo siento, no puedo facilitarles el piso, ¿eh? En otra ocasión, mucho gusto. Adiós. Haga usted algo, don Ulrico. Haga algo. Está bien. Tenga usted. No se trata de eso, es algo más. A mí me gustaría que algo me saliera bien en la vida. Son todos sueños y nada más que sueños. En la mutua me dan un préstamo para comprar el piso. Pero no puedo pagarlo, y aunque pudiera, luego con el pago de las mensualidades de la amortización, se me iría todo el sueldo
y aún me faltarían 39 pesetas. No, no, créame, no, no, no puedo. La oficina no me dejan tener flores, ni cantar. Y canto bien, se lo juro, no desafino, ¿no? Pero el jefe no quiere. Él no puede comprenderlo. Yo, cuando canto, al menos... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Todo lo quieren para ellos y para sus amigos. A mí me gustaría ser más alegre y más simpático. Es muy importante ser simpático. Pero ¿cómo se puede ser simpático? ¿Cómo se puede ser simpático? Eso es debilidad, es terrible, terrible. Por cierto que... Señorita. Dígame, don Ulrico. Es la hora de tomar mis vitaminas, ¿no? Sí, señor. Pues sírvamelas. No se pueden perder las fuerzas, hay que recuperarlas como sea. ¿Comprendes? Terrible, la debilidad es una Gracias, gracias, señorita. Muchas gracias. Saben a rayos. Muy bien, gracias. Muy fresquito, ¿eh? La felicito. Y ahora el bomboncito que deja la boca dulce. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A mi amigo no le da una pastilla. ¿Pero qué dices? ¿Sin receta? Oh, vamos, vamos, hay que animarse. A veces todo sale mal, pero no hay que desesperar. No, ¿lo ves? Pues claro que no, vamos, vamos, vamos. Y para que vea que no soy mala persona, voy a darle una buena noticia. Venga a verme dentro de un par de días, tal vez tenga algo para usted. ¿Un piso? No, un trabajito para por las tardes. Porque supongo que donde usted trabaja por las mañanas pagarán la seguridad social, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ah, pues muy bien. Entonces un trabajito para por las tardes y si lo desea también otro para por las noches, ¿eh? Muchas gracias. 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 Es usted muy bueno, don Ulrico. Tan bueno como su santa madre. Calla, calla, Dios, no merece la pena. Muchas gracias, don Ulrico. De nada. Adiós, don Ulrico. De nada. Adiós. 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 Gracias. Gracias. ¿Está todavía sin cubrir la vacante que dejó aquel estúpido? Sí, señor. Ah, muy bien. Pues tome nota. Una carta al señor jefe de personal de la Dirección de Asuntos Importantes solicitando información acerca de un tal Croc que trabaja allí. Cuando la tenga lista, pásemela a la firma. Es urgente. Caso de conciencia, ¿sabe? ¿Un bomboncito, señorita? Qué amable es usted. Sí, soy muy amable. señorita. Perdón. Ahora te acuestas y descansas. Mañana te encontrarás mejor. No quiero acostarme. Me da miedo todo. Las paredes, la cama, todo. Me quedaré contigo. ¿Quieres que juguemos a las cartas? Bueno, de garbanzos, sí. ¿Quieres llamar a la patrona para que nos traiga una baraja? ¡Señora Slam! Más fuerte, está muy sorda. ¡Señora Slam! Qué pulmones, si yo pudiera chillar como tú. Ya está, aquí está, aquí está. Ya lo sé. Falta la lámpara todos los días igual. Ay. Pregúntale si tiene una baraja. Que si tiene usted una baraja. ¿Eh? ¡Una baraja! ¡Sí!
Hace como media hora vino un señor preguntando por él. Creo que era el médico de la oficina. Pero no me haga mucho caso, porque con este oído... ¿Hay médicos inspectores? Creo que dijo algo así. Médico inspector de la oficina. El médico. En cuanto falto me lo mandan. Y saben que estoy enfermo, ¿eh? Me echarán. ¿Qué va? Si ahora con la cibernética los hombres terminarán por no trabajar. ¿La cibernética? ¿Y eso qué es? Cosas de máquinas que lo hacen todo por nosotros. No te preocupes, no te echarán. Descansa. Descansar. ¿Y usted qué le ha dicho? Que había ido a buscar piso. Será un simple trámite. Comprenderán tu situación y no te dirán nada. Ellos solo van a lo suyo, no piensan en nada. Son hombres, tendrán un corazón. Tienen estilográfica. No piensan, firman. No respiran, instruyen expedientes. No mean, echan tinta. Bueno, tengo la cocina empantanada. Si quieren algo más... ¡Una baraja! ¡Ya está! ¡Ya la tiene! ¡No la ve! Déjalo, ya no quiero jugar. Coge esa silla y siéntate aquí. Me duele la cabeza. ¿Tú conoces el mar? Sí. Yo no. Pero lo oigo. Mira, escucha, por aquí se oye. Es bonito. Mucho. ¿Y qué dice la gente cuando lo ve? Nada. Miran con atención y escuchan el ruido de las olas sin respirar. Algunos se mojan los pies y las manos. Otros, después de mirar al mar, miran al cielo. Cuando yo vaya al mar, me mojaré los pies, las manos, la cara y después miraré al cielo. Será como estar en un mundo diferente, que no tenga nada que ver con todo esto. Un mundo con una ventana muy grande por la que se puede estar mirando siempre, sin cansarse nunca. No hables, no hables, es peor. Es igual. Si alguna vez consigo dinero, me iré al mar. Cuando era niño, siempre pensaba que tenía que ganar mucho dinero para vivir mejor que mis padres. Mi padre era un buen hombre. A veces se emborrachaba para olvidarse Dios sabe de cuántas cosas. Yo juré no emborracharme nunca. Y eso es lo único que he conseguido de todo lo que me he propuesto. ¿Por qué todo el mundo no será un mar muy grande y muy tranquilo, lleno de color azul y de olor fresco? ¿No pides mucho, Croc? ¿Tú no has pedido nunca nada? Sí, de pequeño. Pedí una pelota y no me la compraron. Desde entonces no he vuelto a pedir nada más. ¿Quieres que vayamos al parque? No, hoy no. Cuando te encuentres mejor. ¿Tú crees que se puede mejorar? No, no se puede mejorar, ¿no? Ten paciencia. Cuando era niño, mi madre me llevaba al parque. Los domingos me alquilaba una bicicleta. Una bicicleta. Allí aprendí a montar. Hacía mucho calor y yo corría con todas mis fuerzas. Parece como si todo aquello no hubiera existido nunca. Como si lo hubiera soñado. Y a lo mejor lo he soñado. No puede haber cosas tan hermosas como ese trago de agua que se sueña, que se bebe a morro en la fuente del parque cuando está reventado de correr. Y los pájaros no cantan a la caída de la tarde.
No hay brisa fresca. Y los árboles no se mueven como personas alegres. Esos son sueños de niño. Nadie lo ha visto. Lo hemos soñado. Lo único de verdad es esta cama, el jefe, la oficina, tu amigo el de los pisos, mi mujer chillando siempre y los niños diciendo palabrotas. Eso es la verdad, la única verdad. Voy a marcharme para que puedas descansar. Procura dormir. No te vayas. Estoy tanto tiempo rodeado de gente que no es mi amiga que cuando estás aquí quisiera que el tiempo no pasara. No te vayas. Me quedaré. Pero calla y descansa. No se preocupe, que ya sé dónde es. Sí, sí, aquí. En la cama. Ahí puedes estar. Y luego, cuando llegas al pueblo, te llenas la boca de decir que te has pasado toda la semana trabajando. Así es como trabajas tú. Frida, hija, ¿cómo has venido? Con dinero prestado, en el coche de línea. ¿Para qué? Para que te vengas al pueblo. Tienes que arreglar un asunto. Más complicaciones, siempre hay más complicaciones. ¿Y qué complicaciones? El maestro fue anoche a casa. ¿Don Froilán? A don Froilán le han jubilado. El nuevo fue a decirme que los chicos no estudian, que han apedreado al ama del señor cura y a la sobrina del señor alcalde y a un perro cojo. Se han comido los huevos del guarda de la cooperativa y no han dejado un farol sano. Los chicos, ya se sabe, a esta edad tienen que ser traviesos. Se hacen más fuertes. No diga tonterías. Se hacen más burros, porque no estudian nada. Estuvo mucho rato. ¿Quién? El maestro, anoche. Le di café y anís. Estuvo en casa hasta muy tarde. Luego... ¿No te importa que te lo cuente delante de este señor? No, mujer, es mi amigo. Los amigotes, tu diversión de siempre. Señora... Frida, ¿quieres hablar de una vez? Quiero, sí, señor. Luego estuvimos hablando de las cosas del pueblo. De por qué estaba allí con los chicos. Hablamos mucho rato. Es muy simpático. Me contó muchas cosas. Era ya el alba cuando se fue. Bueno, ¿y qué? ¿No te lo imaginas? ¿Imaginar qué? ¿Quiso abrazarme? Bueno, mujer, eso en el fondo no tiene mucha importancia. ¿Eso es todo lo que se te ocurre? El sábado iré al pueblo y le diré que te deje en paz. No me dejará. Ha dicho que esta noche volvería a casa. ¿Ves? Pues eso no me parece bien, es una desvergüenza. Tienes que venirte al pueblo esta misma tarde. No puedo. ¡Tienes que venir! Mujer, compréndelo, la oficina, el dinero... ¿Lo ve? Luego le extrañará que un día me líe la manta a la cabeza. ¡Me tiene abandonada! No es cierto, voy a verte todos los sábados. Pero te vuelven los lunes. ¿O para trabajar? ¡Para estar tumbado! Estoy enfermo, Frida. Ya salió la enfermedad. Es verdad. Usted se calla. Frida... Y tú también te callas. Siempre enfermo. Pero esos truquitos se te van a acabar. Al fin y al cabo la gente ya te va conociendo. En la oficina ya saben que hoy no has ido. Y que no estabas en casa cuando ha venido el médico a verte. El médico que han mandado para comprobarlo. Cuando yo estaba en la oficina, ha telefoneado diciendo que no estabas aquí cuando ha venido. Si hubieras visto la cara que ha puesto tu jefe. ¿Qué ha dicho? ¿Lo ve? A él solo le importan sus asuntos. A él que le importa que el maestro me persiga. Vamos, Frida, ¿qué ha dicho? No ha dicho nada. Ha puesto una cara muy rabiosa y muy divertida. Bueno, ¿qué? El maestro volverá esta noche a casa. Dile que se vaya. No querrá. ¡Se echaré! Entrará. Dile que yo lo sé. Se reirá. ¿Por qué? No tiene miedo. Es joven y fuerte.
Ese hombre no me conoce. Sí, le han hablado de ti. Sí. Seguramente le habrán dicho que estoy muy débil. Por eso se ha reído. ¿Y sabes lo que me dijo? Que una mujer como yo necesita un hombre que la abrace y le pegue cuando llega el momento. Dice que él puede hacerlo. Y puede que sea cierto. Parece un joven muy decidido. Es recio y fuerte. Tú siempre llegas cansado al pueblo. ¿Desde cuándo no te acuestas conmigo? Compréndelo, Croc. Necesito un marido. Y tú no lo eres. Si no lo hubiera sido, no habrías parido dos hijos. Se acaba el matrimonio cuando se han parido dos hijos. Sí. O no. Yo qué sé. A lo mejor sí. Estoy cansado. Me duele la cabeza. No hay dinero, no hay pisos, no hay nada. Déjame en paz, estoy harto de historias. Dile que el sábado iré y le arreglaré las cuentas. ¡Tienes que ir hoy! No puedo. Si quieres, puedo ir yo. Usted. ¿Puedo hablar con ese hombre? Eso es asunto de este. Esta carta. ¿Quién la ha traído? ¿Eh? ¿Que quién la ha traído? ¡Un motorista! Hacía un ruido con la moto. Aunque a mí los ruidos por un oído me entran y por el otro me salen. Es de la dirección. ¿Qué dice? Es algo serio. ¿Quieres hablar? ¿A dónde vas? No puedes salir. ¿Te han dicho que vayas? Sí. ¿Ahora mismo? No, mañana. Pero si voy mañana, a lo mejor ya es tarde. No puede ser que así. Déjele que vaya, por lo menos que mire por el pan de sus hijos. Cállate, otro. Anda, pégame. Debería pegarte. Te lo mereces. ¿No dices que los hombres tienen que saber pegar? Los hombres sí. Dame dinero. Tengo que volverme al pueblo. No tengo dinero. Hoy han pagado en la oficina. Lo decían por los altavoces. Yo no he cobrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te han pagado? No estaba en la nómina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te han castigado? ¡Te han castigado! No se te ocurre pensar en tu familia, no, ¿qué va? A ti lo único que te interesa es verte lejos de nosotros, vivir tu vida, pedazo de adoquín. ¿Y ahora qué piensas que comamos en casa, eh? Claro, ¿a ti qué más te da? Tú comerás bien, ¿te gusta comer bien? Me gustaba. Anda, ponte una chaqueta y lárgate a la oficina a arreglar tus asuntos. Te acompaño. ¿De juerga? No, señora. Tengo que ir a recoger unos bonos de comida. Son gratuitos y hay que comer. ¿Lo oyes? Hasta tu amigo lo dice. ¡Hay que comer! Podías pedir al menos unos bonos de esos para nosotros. Yo no tengo derecho. No estoy cesante. Y luego te irás por ahí con él. Sí, de juerga. Cogeré una muchacha muy guapa y muy bien vestida. Y alquilaré un coche. Y nos iremos al campo a comer cochinillo asado y champán. Y después nos iremos a bailar. Y cuando estemos reventados de bailar, nos iremos a un hotel de esos que tienen una alfombra de así, de un palmo. Y seguiremos allí la juerga hasta que no podamos más, hasta que me muera de divertirme. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Por qué no vienes? Clarito que voy. Ahora mismo. Pero, mujer, compréndelo. Tengo que ir a la oficina. Pues vamos a la oficina. La oficina es cosa de hombres. ¡Vamos! ¿Da su permiso? ¿Qué desea? He recibido esta carta. Al señor director no se le importuna porque se haya recibido una carta.
Esta carta es suya. ¿Es de Usía Ilustrísima? Vamos, vamos, vamos. Hable con propiedad. Sí, eso, de Usía. Y Usía me dice en esta carta que me presente a Usía. Esa citación es para mañana. Mañana puede que mi asunto ya no tenga solución. Eso no le importa nada al señor director. Tienen ustedes que oírme antes de darme el cese. Necesito mantener a mi familia. Se está instruyendo el oportuno expediente. Mañana sabrá usted el fallo. Díganme por lo menos si me van a echar. Mañana. Por favor, necesito saberlo. Verás cómo te echan. Y te lo tienes merecido, sí. ¡Merecidísimo! Calla, mujer. ¿Me echarán? Se está estudiando el voluminoso expediente. No se sabe nada. Mañana, mañana. Señor director, mañana puedo haberme muerto. En ese caso, aténgase a las consecuencias. ¿Quién es esa mujer? Entonces, señor director, ¿quiere saber quién es esa mujer? Es Frida, mi mujer. Frida, te presento al señor director, al señor jefe de personal y al administrador mayor. ¡Mucho gusto! ¿Cómo están ustedes? Hacen ustedes muy bien metiendo en cintura a este. Hay que atarle corto. Los hombres ya se sabe. Si yo les contara a ustedes... ¡Ay, si yo les contara a ustedes! ¡Basta! Que... ¡Basta! Es una falta de disciplina traer la esposa a la oficina. Se ha hecho un verso. Sí, señor director, sí. Pareado. Ella se ha empeñado en venir. Quería saber cómo va mi asunto. El señor director dice que es usted un calzonazos. Ella tiene mucha energía. Un carácter muy fuerte, señor director. El señor director dice que se vaya ahora mismo. Ya lo has oído, vete. Ni hablar, me quedo. Ahora es cuando esto empieza a ponerse bueno. ¿Verdad, señores jefes? Que se vaya. Mujer, vete. No tengo dinero para volverme al pueblo. Yo tampoco. El coche me cuesta 3 duros. Pinta 2, no los tengo. ¿Lo ven? Así me tiene siempre, sin un céntimo. Nunca hay en casa un duro para un extraordinario. ¡Nunca! Pero ustedes no consentirán que me vuelva andando al pueblo. Me darán un anticipo a cuenta de lo que tiene que cobrar este el mes que viene. ¿Verdad que sí? Fírmame un recibo a cuenta de lo que tienes de vengado este mes, Croc. ¡No te acerques! ¡Quieto! Hay que guardar la distancia. Señor director, estos dispendios, ¿por qué no le damos solo 13 pesetas? ¿13 pesetas? ¿Pero el coche me cuesta 3 duros? Ahí va. 1 duro. 2 duros. Y 3 duros. Muchísimas gracias. Y descuiden, no volveré a molestarles. De eso estamos seguros. Vamos. Y ahora váyanse. Necesito saber cómo va mi asunto. Mañana. Señor director. Mañana. Vamos, váyanse de una vez. El señor director tiene que despachar asuntos muy importantes. Son las 7 de la tarde. ¿Las 7 de la tarde ya? ¡Qué barbaridad! ¡Es tardísimo! ¡Voy a perder el coche! Bueno, Croc, ¿qué le digo al maestro? Mujer... Vendrá esta noche a casa, tomará café conmigo y ya sabes lo que te he dicho. Yo no soy de piedra, Croc. Me parece que ese es de los que no respetan nada. Así que... ¿qué hago? No consientas. ¿Y si insiste? Dile que yo iré el sábado y le ajustaré las cuentas. No le importará. Yo no puedo hacer nada más. Es alto y fuerte. Tú eres buena, Frida. ¿Verdad que eres buena? Sí, pero no soy de piedra, hijo. No soy de piedra. ¿Qué hago, Croc? Tú verás, Frida, tú verás.
Yo veré. Está bien, yo veré. Adiós. El señor director quiere saber qué asunto es ese del maestro. El señor director quiere saber qué asunto es ese del maestro. Bueno, nada de particular, no tiene importancia. Quiero saberlo. El señor director, el maestro del pueblo persigue a mi mujer. Por lo visto quiere conseguir algo. ¿Qué? Ya sabe. Su mujer es... No, mi mujer es muy decente. ¿Y usted cree que el maestro conseguirá algo? No, creo que no. ¿Está seguro de que no ha conseguido nada aún? Segurísimo. ¿Y que no lo conseguirá? No sé. Vamos, sea respetuoso con el señor director. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? ¿Y a ustedes qué les importa? Váyase de aquí ahora mismo. Esa no es forma de contestar. Perdón, señor director, yo no sé si lo conseguirá. ¡Fuera! Es que es muy difícil decir sí o no. Verá usted, señor director, por lo visto él es muy tozudo y muy fuerte, pero mi mujer es muy decente. Él es muy alto, pero mi mujer no es de piedra. Yo no sé nada, estoy cansado, me duele la cabeza. Está bien. Puede retirarse. Sí. Me echarán. Aún no se ha dictado el acuerdo. Me echarán. Mañana. Venga mañana. Necesito ese sueldo. Me echarán. Mañana. Mañana. Mañana se resuelve el expediente. Por favor, necesito saber. Mañana. Hoy. Hoy necesito saberlo. Hoy. Quiero saberlo. Hoy. 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 ¡Enróquenlo! No pueden echarme. Yo le juro que procuro hacerlo lo mejor posible. Le juro que estoy enfermo. Le juro que me duele muchísimo la cabeza. ¡Que me duele la cabeza muchísimo! Es como si me estuvieran clavando un puñal siempre aquí en la nuca. ¡Yo quiero oler las flores en primavera! ¡Y quiero comer! ¡Y quiero respirar hondo! ¡Y yo quiero que me dejen en paz! ¿Por qué no me dejan en paz? Yo quiero ser simpático. ¿Pero cómo se puede ser simpático? ¿Cómo? Asunto despachado. Asunto despachado. Asunto despachado. Asunto despachado. ¡Viva la vida alegre y divertida! ¡Viva la vida alegre y divertida! Vale. Señor Croc, es la hora. Déjeme 5 minutitos más. Ahí fuera hay un señor que pregunta por usted. ¿Quién es? No sé. ¿Qué quiere? Él solo me dijo que tenía que hablar con usted urgentemente. Está bien, que pase. ¿Eh? Que pase. Ah. Pase. Pase usted. Buenos días, señor Croc. ¿Qué? ¿Todavía en la cama? Anoche no podía dormirme, me dolía la cabeza. Solo veía la escena de ayer en el despacho del director. ¿Del señor director? Sí, eso. Era como una pesadilla. Me he dormido cuando ya era de día, pero ya iba a levantarme. Oh. De todas formas, ya no habría llegado a la oficina. No crea. Tardo en llegar 6 minutos. ¿En el tranvía? No, señor. Corriendo. De todas formas, ya ha pasado la hora de fichar. Bien, vengo a comunicarle el fallo del acuerdo recaído en su voluminoso expediente. Ya no es necesario que vaya hoy a la oficina. ¿Cómo? ¿Me autorizan a faltar? Pues, en cierto modo, sí. Pero el director, el señor director, me decía ayer en su escrito que debía presentarme hoy. No recuerda que ayer por la tarde... No recuerdo nada de lo que hablamos ayer por la tarde. Solo recuerdo las órdenes del señor director. No quiere volver a verle. He sido comisionado para comunicarle el fallo personalmente.
Estimado señor Croc, dos puntos. En uso de las atribuciones que me están conferidas. Y a la vista del voluminoso expediente incoado contra Croc, de 35 años, empleado, casado y enfermo crónico, por rebeldía y acciones reiteradas de falta de acatamiento a la jerarquía, tengo a bien disponer. Primero, que el encausado cese en su función a partir del día de hoy. Segundo, que le sean retirados todos los derechos, tanto efectos de jubilación por vejez, invalidez o enfermedad, como efectos de saludo, consideración humana y demás accesorios. Tercero, se le prohibirá a sí mismo pisar los alrededores de esta dirección en un radio de acción de 500 metros. Queda suyo, afectísimo, seguro servidor, tantos de tantos. 1900. Lo han conseguido. ¿Por qué una venganza tan tremenda? Bueno, no es cosa mía. El señor director, amigo Croc, ya sabe usted que yo... Usted es el jefe de personal. Usted ha tenido que informar mi expediente. Dios me libre, yo no sé nada. Dios le libre, Dios le tiene que librar de muchas cosas. Por Dios, Croc, no sea violente. Vamos, yo solo soy un subordinado, yo no decido. Usted hace algo peor. Intriga. Bueno, tengo que marchar. Un momento. ¿Qué les he hecho yo? Ayer vino el médico a visitarle y usted no estaba en casa. Tenía que encontrar piso. El informe del médico que vino ayer fue definitivo. Aparte de otras cosas que pertenecen al secreto del sumario. Luego usted sabe cómo iba mi expediente. Bueno, algo he oído por la Secretaría de Dirección. Las faltas de respeto, las faltas de disciplina, las faltas de compañerismo, las faltas de aplauso a las decisiones del señor director. Las faltas. ¿Y puedo reclamar? Los fallos del señor director son inapelables. Pero yo tengo derecho a defenderme. Lo dicen los códigos. Nadie se lo niega, defiéndase. Pero ¿cómo no dice que los fallos son inapelables? Completamente inapelables. ¿Entonces a quién tengo que reclamar? Al alto tribunal de apelaciones inapelables. Pero si los fallos son inapelables, no me harán caso. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Son los tribunales quienes tienen que decidir. La oficina ha dictado su fallo. La oficina. La maravillosa oficina. ¿Quién es la oficina? La oficina es... la oficina. Ustedes son la oficina. Ustedes. Usted, el administrador mayor, el director. El señor director, sea respetuoso, el señor director. Váyase al cuerno. Y el director también. Esa exclamación se unirá al expediente. Únasela a las narices si puede, para lo que me sirve ya. Para ulteriores referencias, para ulteriores referencias. Es graciosísimo. Pues no le veo la gracia, señor Croft. Pues es graciosísimo. ¿Graciosísimo que le pongan de patitas en la calle? ¿No es así? Así es, señora. Ay, usted no está bien, señor Croft. Ya me parecía a mí que este hombre no andaba bien. Imagínense, todas las noches cenaba un bocadillo de cuartilla. ¿Quién más, quién menos cena tortilla? Nada de tortilla. ¡Cuartilla! ¡Cuartilla! Una cuartilla blanca doblada en varios pedacitos. ¿Una cuartilla blanca y con membrete? Pues no sé decirle. Se unirá al expediente. Esas cuartillas sin duda pertenecían a la oficina. Así es. No se puede vivir del aire. Tienes razón. Y si no tiene dinero, tendrá que dejar el cuarto cuanto antes. No se apure, señora Slam. Conseguiré otra cosa. Me van a dar otro empleo. Un empleo en una oficina limpia, donde no haya ratas asquerosas como usted. Una oficina donde se puedan oler flores y fumar pitillos. Una oficina, sí. Es una mala oficina. Lo será para usted. Bueno, muy bien, muy bien. Tengo que retirarme. Firme aquí el recibí del CSE. ¿Para qué? Para cumplir el reglamento. ¡A la porra el reglamento! ¡No firmo, no firmo! ¿No firma? ¡No! Muy bien, muy bien. ¡Empleados! ¡A la orden! Un hombre indeseable. Un hombre que ha sido compañero de ustedes hasta que la providencia ha querido darle el cese y librarles así de la contaminación, se niega a cumplir el reglamento por última vez. ¡Empleados! ¡A la orden! ¡Tararí! Ah!
cumplir, hay que callar, hay que sonreír. ¡Toma, toma, toma! Para que no tomes la oficina broma. ¡Viva la vida alegre y divertida! ¡Viva la vida alegre y divertida! ¡Viva la vida alegre y divertida! No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Si es malo, castíguenle. Pero no deben pegarle así. ¡No deben pegarle así! Si fuera mi hijo, no les hubiera consentido. Encantado, señora. Tengo que retirarme. Aún he de comunicar otros fallos. A su disposición siempre, señor Croc. Buenos días. No ha estado bien lo que han hecho. ¡Lo siento! Yo también. Ha hecho muy bien haciéndoles creer que le daban otro empleo. Así no se reirán de usted y les dará rabia. Pero yo no puedo permitirme el lujo de tenerle aquí. No puedo permitirme el lujo de trabajar de balde. No pienso estar de balde. Ahora mismo iré a ver a mi amigo para que vayamos a ver al señor importante que ayer me prometió una colocación. ¿No se cambia? No tengo tiempo. A mi amigo le echan a las 9 del banco del parque para que se quede limpio. El parque, claro. Y pueden entrar a jugar los niños. Si no le cojo ahora, yo no le veré hasta la noche y necesito verle ahora. Ahora mismo. Es mi porvenir, señora Slam. Es el pan de mis hijos. Creo que no puedo quejarme. Al fin y al cabo, tengo suerte. Mi buena estrella no me abandona. Bendita sea mi estrella. Y bendita sea usted también, señora Slam. Adiós. Ahora mismo nos iremos a ver al señor importante. Ahora hace un buen sol. Es el momento. Ahora o nunca. Adiós. No me venga con cuentos. No me venga con cuentos. Yo no puedo tenerle aquí. Salga el sol o no salga el sol. Yo no trabajo de balde. Le pagaré. Le pagaré. Le pagaré. Ya lo creo que le pagaré. Voy a ganar mucho dinero. Mucho dinero. ¡Ojo eso! ¡Soy una santa! ¡Soy una santa! ¡Soy una santa! Bueno, pues vamos a ver esos informes. Es cuestión de un minuto, el tiempo de leerlos y enseguida concretaremos. Aquí están. Bueno, malo, 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 mal, 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 mal. A la vista de estos informes no se puede decir que sea usted precisamente un santo, amigo mío. Escuche, escuche. Es un hombre de escasísima capacidad para el trabajo. En cierta ocasión se le vio fumando un cigarrillo mientras resolvía un expediente. Durante los últimos tiempos se ha manifestado además como un hombre rebelde. Se ha rebelado contra las decisiones de la administración y se ha llegado a permitir la libertad de dirigir cuestiones a sus superiores. Sus constantes faltas al trabajo, así como su actitud soberbia y poco respetuosa, han obligado a esta casa, fundada en 1870... a iniciar un expediente contra él a fin de declarar su inutilidad para el trabajo y la necesidad de su urgente expulsión de esta empresa. Si yo cometiera la insensatez de admitirle, me expondría a una contaminación imperdonable para la buena marcha de mi negocio. Buenos días. Pero eso no es verdad. Yo conozco a Croc. ¿Quiere decir que todo lo que se dice en este informe es mentira? Sí. Entonces, ¿por qué lo han escrito? Yo qué sé. Vaya usted a saber los porqués de todo. Es posible que alguien le mire con malos ojos. ¿Y por qué mirarle con malos ojos? ¿Acaso envidia? ¿Envidia de esto? Sí, de esto. Los imbéciles sienten envidia de todo. Nada, nada. No me convencen sus argumentos. Ahí hay un expediente y sus consecuencias se arrastran toda la vida. Buenos días. El caso de Croc es injusto, don Ulrico. ¿En qué se funda para afirmarlo? Conozco a Croc. Es bueno. Ya te decía yo que era mejor olvidar todas estas cosas y dormir en el banco de un parque. Yo tampoco sirvo para moverme entre los hombres, pero me di cuenta a tiempo y decidí vivir lejos de ese horrible mundo de reglamentos y de gaitas. Vivo en el parque. ¿Y eso qué es? ¿El parque? ¿Sí? Un lugar que solo existe para los niños, para los viejos, para los enamorados y para los pájaros. Pues qué bien. Pues nada, nada. Váyase usted con su amigo a vivir en ese sitio, lo pasará tan ricamente. En cuanto a mí, ahí hay unas referencias y tengo que tenerme a ellas. Buenos días. Pero... Déjalo. No hay argumentos. Es inútil. Además, ese informe en parte es verdad. El otro día
Puse un florero sobre mi mesa. Había llegado la primavera. ¿Usted sabe lo que es la primavera? Pues la primavera es... la primavera. Cuando leía en los periódicos que se había cometido un crimen, pensaba que al criminal había que matarlo inmediatamente. Eso de cometer crímenes no está bien, señor. ¿Qué es esto? Nota plumas. Está muy afilado. ¿Es muy caro? No. Si tuviera dinero, se lo compraba. No vale nada. Los damos de propaganda en mi fábrica. Se los regalo. Gracias. ¿Quién firma ese informe? Pues un tal... ¿Frank? Sí, exactamente. Gracias. Bueno, señores, supongo que me disculparán, ¿verdad? Son las 11, tengo todavía que tomar mi pisco labis y tengo aún que comprar muchas acciones. No se apure. Enseguida nos vamos y le dejamos en paz. ¿A usted le gusta la paz? Sí, sí, claro que sí, pero váyanse, váyanse de una vez. Y que se diviertan. Señorita, búsqueme en el diccionario la palabra primavera. Estación del año que astronómicamente empieza en el equinoccio del mismo nombre y dura hasta el solsticio de verano. Durante este periodo el sol atraviesa los signos de Aries, Tauro y Géminis. ¡Qué tontería! Es curioso. Ya ni tengo hambre. Todo es cuestión de acostumbrarse. Claro, estar disgustado. No sé. Pero es maravilloso. Si los chicos tampoco tuvieran hambre. Se les quitará a medida que crezcan. Sí. Es un crimen. Un crimen. Los criminales no tienen derecho a nada, ¿verdad? No, a nada. Yo tampoco tengo derecho a nada. Pero yo no soy un criminal, ¿verdad? No, no, no lo eres. Y si no lo soy, ¿por qué no tengo derecho a nada? Es mejor no pensarlo. No puedo dejar de pensar. ¿Cómo puede haber hombres como Frank? No puedes hacer nada por remediarlo. Nada. Sí que puedo. Mataré al jefe de personal. Te llevarán a la cárcel. Me darán de comer. Oh, no, cualquiera sabe. Le mataré. Espérame, vengo enseguida. Pero vuelvo enseguida.
Cuidado con los pajaritos. Estamos en veda. Bien hecho. Es muy importante limpiar bien el arma. No la he limpiado. ¿Cómo lo has matado? No lo he matado. ¿Se defendía bien? No. Cuando me vio llegar se puso pálido y le temblaban las manos. Saqué el cortaplumas y me acerqué a él. Trató de llamar a todos los empleados, pero no tenía fuerzas para llegar al timbre. Temblaba como un azogado y juraba entre gimoteos que la culpa no era suya, que todo era cosa del director. Levanté el cortaplumas y cuando iba a clavárselo, empecé a sentir asco de mí mismo. La mano bajó sola, casi sin yo querer. Hace falta ser muy cobarde para matar a un hombre en esas condiciones. Yo creo que hay que ser muy valiente. No, señor. ¿Estás seguro? ¿Tú te atreverías? Hombre, puesto a hacerlo... No, no lo harías. Mira, aquí lo tienes. Clávamelo. Tú eres mi amigo y no me has hecho nada. Bueno, pues voy a hacer algo para que me lo claves. Toma, sujétalo bien fuerte. ¿Estás preparado? Sí, estoy, pero... Anda, clávamelo. Clávamelo. Te estoy pegando, te estoy haciendo algo para que te defiendas. Idiota, estúpido. Ya no eres mi amigo, no quiero volver a verte. Ahora eres mi enemigo. ¡Mi enemigo! ¿Te enteras? ¡Anda! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Clávamelo! ¡Idiota! ¡Alto, ¡Clávamelo! ¡Alto! ¿Qué pasa aquí? Nada. Deme eso ahora mismo. Antes a los pajaritos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Quería matar a este hombre? No. ¿Quería matarle? No quería matarme. No pretenderá encubrirla ahora. Él le quería matar con esto y usted se defendía pegándole. ¡Lo he visto yo! No quería matarme. Hay que ser muy cobarde para matar a un hombre. No diga tonterías. Usted queda detenido. Y usted, vaya a su casa a vestirse. Tendrá que ir a declarar. Yo no tengo nada que declarar. Este hombre es mi amigo. Yo, entienda, yo trataba de explicarle una cosa. Entonces he cogido el cortaplumas y lo he puesto en su mano. No me haga perder la paciencia. Si es su amigo, ¿por qué le pegaba? Para demostrarle que hay que ser muy cobarde para... ¡Basta ya, tonterías! ¡Quiero saber la verdad! ¡Esa es la verdad! Como diga una mentira más, le detengo a usted también. Vamos, di algo, defiéndete. Dile lo que ha pasado. Es inútil. Él ha visto que yo tenía el cuchillo en la mano y que tú me pegabas. Es el vigilante. No se le puede convencer, es inútil. Escúcheme, señor vigilante. Este hombre es inocente. Toda la culpa es mía, solo mía. Pida informes, pídalos. Ahora, precisamente, cuando usted llegaba, trataba de explicarle... Se acabó. Quedan los dos detenidos. Siéntese ahí. Ahí. Ahora voy a consultar por teléfono con el vigilante en jefe. Por el momento quedan los dos detenidos y ni una palabra. Consultaré detenidamente y según sus instrucciones actuaré. Entonces necesitará que le explique... ¡A callar! Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Pero necesitará decirle al comandante... También sé lo que tengo que decir. ¿Pero cómo le va a explicar el caso si no sabe...? ¡Que yo no sé! Yo lo sé todo. Soy el vigilante. Pero no un vigilante cualquiera, sino el vigilante. Sin embargo... Que calla, es inútil. ¡Exacto! Es inútil. Usted, como buen criminal, sabe que la ley es la ley. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Si el vigilante jefe me confirma qué artículo hay que tener en cuenta, será usted ahorcado. Los criminales acaban siempre así. Pero él no ha llegado a matarme. No ha llegado a matarme, ¿lo ve usted? Luego intentaba matarle. Pues bien, en este caso es igual que si le hubiese matado. El crimen y la tentativa se castigan con la misma pena, la horca. Pero si el que trataba de matar era yo. No crea usted que siempre se encuentra uno con víctimas tan bondadosas. A pesar de su intento,
todavía trata de defenderle. ¿Por qué trata de defenderle? No trato de defenderle, trato de explicarle. Nah, es igual, no servirá de nada, es inútil. Ahora voy a consultar con el vigilante en jefe. Y en cuanto reciba órdenes concretas, volveré a buscarle. Ah, y procuren no moverse. Si no podemos. Es una fórmula. Yo no quiero que te pase nada. Ya lo sé, Croc, no te apures. Ojalá me ahorcasen a mí. No. Piensan los chicos. Te necesitan. Tienes que encontrar trabajo. Nunca encontraré trabajo. Mañana tengo que ir al pueblo y no podré llevar ni una peseta. Yo tengo una solución. No sacarás mucho, pero de momento te resolverá y podrás llevar algo a tu casa. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y a dónde hay que ir? Shh, calla, no grites, pueden oírnos. Mire, es una tremenda solución, pero es una solución. Todas las soluciones son tremendas. Gracias. Pero ahora lo que necesitamos arreglar es lo tuyo. Estás en peligro y por mi culpa. Necesitamos encontrar algo para demostrar tu inocencia. ¿Qué? Explicar detenidamente el caso. ¿Qué has conseguido tú explicando detenidamente el caso? Pero no es posible. Sí. ¿Te ahorcarán? Sí. ¿Y no te da miedo? Hay cosas peores. Tienes razón. Pero no es justo. Toda la culpa es mía. Si hay que ahorcar a alguien, que me ahorquen a mí. Toda la culpa es mía. La culpa no es ni tuya ni mía. ¿Entonces de quién? Cualquiera sabe. ¡Clarísimo! ¡Está clarísimo! No, sí, cuando yo me equivoqué. ¿Está usted libre? El vigilante en jefe le felicita por tener tan buen corazón y saber perdonar las ofensas, pero me ha ordenado que le recomiende no entorpecer la acción de la justicia en lo sucesivo. Vamos, te vienes conmigo, la justicia te espera. Por favor, señor vigilante, espere un momento, escúcheme. Este hombre no es ningún criminal, es un buen hombre, no ha hecho mal a nadie. Él estaba aquí, he sido yo. Él quería incluso convencerme de que... Si no se calla, me lo llevaré a usted también y haré que lo encierren en un manicomio para siempre, ¡se entera! Pues lléveme con él y ahórquenme si quiere. Así por lo menos podré ahorrarme todas estas cosas que no puedo entender. Sí. Sí, quiero irme contigo, es mi obligación. Tú eres mi amigo. Sí, mi amigo. No, piensan los chicos. Estarán en el pueblo esperándote para que los lleves a ver pasar el tren. Pero ¿por qué todo se tiene que terminar así? ¿Acaso no se acabe, Croc? Pero ¿qué tonterías están diciendo? Adiós, Croc, hasta la vista. Pero... Adiós. Pediré justicia. No pidas, acuérdate de mí. No me compraron la pelota. Adiós. ¡En marcha! Pero espere... ¡Adiós, Croc! ¡Piensan los chicos! Adiós. ¡Acuérdate de los chicos! Pero... ¡Qué barbaridad esto! ¡Es una tremenda barbaridad! Él es inocente, es mi amigo. ¿Pero por qué me tengo también que quedar sin mi amigo? Pero es que no nos pueden dejar vivir en paz. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¡Vamos, camine! ¡Camine! ¡Espere! ¡Espere, señor vigilante! No puede usted llevárselo así. ¡Hay que escuchar a la gente! ¡Él es inocente! ¡La culpa es mía! ¡Solo mía! ¡Completamente mía! ¡Qué barbaridad! Parece mentira. Esto es graciosísimo. Es para morirse de risa. Es el colmo. Parece mentira. Se lo han llevado sin tener la culpa de nada.
inocente. Es el inocente más inocente del mundo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Parece usted tonto. ¿Qué haces aquí? No te esperaba hoy. Siempre es una buena sorpresa, ¿no? Sí. ¿No tenías oficina? No. ¿Y mañana? Tampoco. ¿Qué fiesta es mañana? No es ninguna fiesta. Ya no tengo que volver a la oficina. ¿Te han dado permiso? No. ¿Te han echado? Sí. ¡Es lo último! Sí, es lo último. Bueno, no, no, lo último no es eso. Lo último es que han colgado a mi amigo. Estábamos en el parque. Yo le dije que había que ser muy cobarde para matar a un hombre. Discutimos y llegó el vigilante, se lo llevó y lo han colgado. Todos deberíais estar colgados. Mujer. Colgados, sí. Hasta los chicos deberían estar colgados. Los chicos también. También. ¿Sabes lo que han hecho hoy? ¿Qué? Han apedreado al maestro. Mañana hablaré con ellos. Nada de hablar. Tienes que castigarlos. Bueno. Eso de apedrear al maestro no está bien, ¿no? ¿Y tú cómo te has enterado? Vino anoche a tomar café y me lo dijo. Estos chicos están por civilizar. Hay que llevarlos cuanto antes a la ciudad. Allí estudiarán y serán unos hombres de pro. ¿Qué querrá decir eso de pro? Yo qué sé. Lo que sé es que no conseguirás que sean algo más que tú. ¿Y en qué se han fundado para echarte? ¿Y a ti quién te manda a fumar mientras trabajas? Solo fue un pitillo, aquel día estaba contento. ¿Y quién te manda a estar contento? Solo fue un día. Cuando se tiene una familia a la espalda no se puede estar contento ni un solo día. ¿Cómo piensas que vivamos? No lo sé. ¿No pensarás cruzarte de brazos? ¡Tendrás que buscar otro empleo! Es inútil, pedirán informes. Tú no has hecho nada malo. Pedirán informes, Frida. ¡Te los pidan! ¡Nadie puede decir que eres un ladrón! ¡Ay, eres muy bruta! Pedirán informes, ¿no lo entiendes? No, no, no lo entiendes. Pero es igual, pedirán informes. ¿Qué hora es? Deben ser alrededor de las 11:30. ¿Las 11:30 ya? Poco más o menos. ¿Ya es hora de acostarse? Sí, ya es tarde. Y estoy muy cansado. Cada día me canso más. ¿Qué vas a hacer? Acostarme. Si quieres acostarte, vete al pajar. Pero tú, ¿qué te has creído? ¿Que se puede venir a acostarse con una tranquilamente sin tener un empleo? Los cesantes también duermen. Los cesantes puede. Tú no. Al pajar. Está bien.
Toma. Ya no me acordaba. Estos caramelos son para los chicos. Y estas medias para ti, para que vayas elegante el domingo a misa. Creo que con este dinero podrás arreglarte de momento. Estaba tan cansado que ya no me acordaba. Cada día me canso más. Qué bien se está aquí. No hay edificios altos. Y se puede ver el cielo a cualquier hora. ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué? ¿Esto? ¿El dinero? ¿Te han dado un anticipo? Sí, un anticipo. Todo es un anticipo. El olor del pueblo cuando entras por las eras es un anticipo de paz. Huele a campo, a leña quemada, a muñigos. Qué bien huele. ¿De dónde lo has sacado? Es que... Déjame en paz, me gusta la paz. ¿No lo habrás robado? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Robar qué? ¡La paz! Si se pudiera robar, yo la robaba. ¡Qué paz, qué demonios! Digo esto, el dinero, ¿de dónde diablos lo has sacado? ¡Dilo ya de una vez! Es sencillo. Vas a la Facultad de Medicina y preguntas por el Instituto Anatómico. Allí te señalan una puerta. Llamas y entras. Dentro hay poca cosa. Unas mesas de mármol, inclinadas, y unos hombres con caras extrañas que inyectan formol a los cadáveres y los guardan en unos armarios. Les dices que quieres venderte. Te miran, te remiran el cuerpo, te tocan los brazos y las piernas, te miden el cráneo. Luego te hacen firmar un papel en el que dices que cuando mueras, tu cuerpo les pertenece. Me han dado 800. Yo he regateado, ¿sabes? Pero ha sido inútil. Aquellos hombres parecían cuervos. Por lo visto, los vivos no les interesan, solo los muertos. Me han dicho que compran esto para que los muchachos estudien. Hay muchos estudiantes y lo aprovechan bien. Lo hacen todo cachitos, muy pequeñitos. Me gustaría entregarme a ellos hecho cachitos. Sería mi única posibilidad de venganza. Me cobraría tantas cosas. Bueno, pero hay que pensar en algo más agradable. ¿Pero cómo? ¿Cómo? No. Pienso en el chico que va a estudiar en mis brazos y en mis piernas. Hay muchos estudiantes y por eso compran muchos cadáveres. Él también pensará en mí. ¿O no pensará? No, tiene que pensar. Jugar con el cuerpo de un hombre, aunque huela a formol, es algo muy serio, ¿sí? ¿No te parece? He pensado que voy a hacerme un tatuaje en los brazos y en las piernas para que cuando me saquen del armario donde esté archivado y me entreguen al estudiante que me corresponde... Bueno, no sé si hay que decir al estudiante que me corresponde o al estudiante al que yo corresponda. Bueno, pues, es igual. De este modo, antes de empezar a desguazar, pues sabrán cómo me llamo y llamarán a mis brazos y a mis piernas por mi nombre. Es horrible que le confundan a uno. Sí, es horrible. Croc. Pobre Croc.
Yo creí que a ti solo te importaban los amigotes y estar todo el día tumbado. ¿Por qué lo has hecho? Tu cuerpo es tuyo. No puede ser de nadie. Ni por 800 ni por 800 millones. Sabes que los chicos se van a llevar una alegría muy grande mañana cuando te vean. Siempre están preguntando por ti. No, no me gustaría que estudiasen medicina. Sería una desagradable coincidencia. Ay, no pienses tonterías. Podrán estudiar medicina. Conseguiremos el dinero. Y les devolverá a sus 800 para que te devuelvan tu cuerpo. No. Eso no. Todo lo que consiga tiene que ser para ellos. Quiero que estudien. No quiero que les pase como a mí. Es mi obligación. Estudiarán, Frida. Estudiarán. Estudiarán. Bueno, hombre, no te excites. Estudiarán. Si no hay más remedio, no. No quiero que les pase como a mí. Quiero que les respeten. Quiero que puedan estar contentos. Y quiero que los hombres no les aplasten. Y quiero que... Bueno. Lo que tú quieras. Anda, ahora ve a acostarte. Estarás muy cansado. ¿Dónde vas? Al pajar. No, hombre. Aquí. ¿Qué es eso? No sé. ¿Lo has oído como unos golpes? No. Juraría que eran unos golpes. No creo. ¿Y ahora? ¿Me has oído? Sí. ¿Habrán llamado? No, será alguna rata. Por las noches hacen mucho ruido en el desván. ¿Qué es eso? No sé. ¿No me oías? Por poco tiro la puerta. Me he tenido que colar por la ventana. Toma, mujer. Es para ti. ¿Quién es este hombre? Mi marido. Ah, encantado. ¿Cómo está usted? Yo soy el maestro. ¿Verdad que es alto y fuerte? Sí, es alto y fuerte. Bueno, pues... ¿Venía por algo de los chicos? No exactamente, no. Entonces, ¿a qué ha venido? Pues pasaba por aquí, vi luz y pensé que Frida estaría sola. Frida, ¿a qué ha venido este hombre? Lo sabes muy bien. ¿Qué quieres, Croc? No soy de piedra. Pero no te dije que le dijeras... También te he dicho yo mil veces que me tenías abandonada. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarlo todo y venirme aquí? Puede que hubiera sido lo mejor. También puede que lo mejor haya sido esto. Así ya no me queda nada por sentir. Ni siquiera el asco. Bueno, perdónenme por las molestias. Si hubiera sabido que iba a importunarles, no hubiera entrado. Pero bueno, por mí no se apuren. Yo me voy y asunto concluido, ¿eh? ¡Tú te quedas! ¿No decías que te ibas a reír de él en sus narices? ¡Pues ahí está! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ríete si te atreves! Por Dios, Frida, yo soy muy respetuoso. Hipócrita, no mientas. Bueno, es cierto que algunas veces me he reído de algunas cosas de usted que Frida me ha contado. De los bofetones que le pega a usted, de lo ridículo que resulta verle en la bici subiendo la cuesta del Empalme. Pero nada más, se lo aseguro. No le haga caso, señor Croc. No. Croc a secas es mejor. No le haga caso, perdón, Croc. Yo he hecho lo que otro hombre hubiera hecho en mi lugar. Ella está sola. Muy aparente, ¿eh? ¿Verdad, Croc, que está muy aparente? Sí. Sí que lo está.
Te has pasado mucho tiempo detrás de mí hasta conseguir lo que querías. Porque en los pueblos se aburren mucho y no se tiene nada que hacer. ¿Tú oyes esto, Croc? ¡Tú eres un cínico! No me levantes la voz, Frida, o tendré que darte un bofetón. ¿Un bofetón? ¿Tú a mí? ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¡Pues cállate! No me da la gana. ¡Sinvergüenza, cabrito, malnacido! ¿Pero tú qué te has creído? ¡Conmigo no se juega! ¡Poco hombre! No chilléis, que vais a despertar a los chicos. ¿Tú te crees que hay derecho a que me insulte? ¿A que me pegue? ¿Qué quieres que te diga, Frida? Esto es una cosa muy personal. A mí me parece que si el señor maestro te ha pegado, sus motivos tendrá. Él es un hombre de principios, ha estudiado una carrera. ¡Pegar a una mujer es de maricas! ¡No empieces que te rea otro, eh! Ay, pero no chilléis. ¿Por qué no dejáis de discutir? Mañana veréis las cosas con más claridad. Qué calor hace. Me arde la cara. ¿Usted no tiene calor? ¡No! ¿Calor este? Este fresco. ¡Cállate! ¡No quiero! ¡Cállate! ¡Necesito que me escuches! ¡No quiero escucharte! Necesitas muchas más bofetadas. Creo que el señor maestro te conviene. Él será un buen arriero. Yo no sirvo para estas cosas. A mí me gusta pasear solo, tranquilo, coger a los chicos de la mano y contarles historias bonitas. Son muy pequeños. No les conviene saber las cosas malas de los hombres. Cuando sean mayores tendrán tiempo. Son muy listos. Hay que procurar que estudien una carrera. A mí no me gustaría que estudiasen medicina. Sería una desagradable coincidencia. Claro que a mí me gustaría que fuesen médicos. Es una carrera tan hermosa. Hacer el bien, curar a los hombres, compartir con ellos el dolor. ¡Qué demonios! ¡Que sean médicos! Ya me encargaré yo de que no coincidamos. Y además, el dinero solo pueden reclamármelo a mí, si yo para entonces ya estoy hecho cachito. ¿Qué dice? No lo entiendo. ¿A dónde vas, Croc? A darle un beso a los chicos. Acuéstate. Ya los verás mañana. ¿Mañana? Pero no hay mañana. No tengo sueño. Quiero pasear por ahí enfrente. Me gusta pasear por debajo del cielo limpio. Se le aclaran a uno las ideas y se olvida uno de tanta porquería. Croc. ¡Croc! Déjalo tranquilo. ¿Quiere dar un paseo? No quiere dar un paseo. Pero será mejor. Quiere estar tranquilo. Necesita estar solo. En paz. Quiere respirar hondo. Pasear debajo del cielo limpio. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que pudiera ser bonito pasear sola por el campo una noche como esta. ¿Qué hora es? Medianoche. Las 12 ya. ¿Va camino de la estación? ¡A esta hora pasa el tren! ¡No pienses tonterías! ¡Croc! ¡Croc!
deuda. ¡Qué desgracia! Parece que está muerto. Pobrecillo. Podríamos intentar ver si con la respiración artificial... Yo tengo aquí una aspirina. Debe ser del hígado, del hígado. Yo padezco mucho del hígado. Hay que darle pastillas para el hígado. Yo tengo unas buenísimas. Una cataplasma es lo mejor. Una cataplasma. Van muy bien las cataplasmas. Hay que ponerle esparadrapo en esa herida y darle vitaminas, muchas vitaminas. ¡Un pitillo! ¡Le sentará bien un pitillo! ¿No será del corazón? ¡Que le pongan cardiazol! Dios mío, pobre hombre. Y es bastante majo. Sí, muy majo. ¿Deja hijos? Todos dejan hijos. Hay que animarle. Yo tengo una hogaza. ¡Esparadrapo! ¡Un pitillo! ¡Pan! ¡Pastillas! ¡Cataplasma! ¡Aspirina! ¡Cardiazol! ¡Oxígeno! ¡Aire! ¡Aire! ¡Lo mejor es un pitillo! Dios mío, pobre hombre. ¡Viajeros al tren! Tenemos que socorrer a este hombre. Hay que ser humanitarios. ¡Hay que ser humanitarios! ¡Viajeros al tren! Tenemos que ayudarle. Es un caso de conciencia. ¡Es un caso de conciencia! ¡Viajeros al tren! ¡No podemos dejarle así! ¡Nos necesita! ¡Nos necesita! ¡Nos necesita! ¡Nos necesita! ¡Viajeros al tren! Vamos, señores, van a perder el tren. Dense prisa. ¡Nos necesita! Dejen en paz a ese hombre, está muerto. ¿Y usted cómo lo sabe? Lo estoy viendo. El tren le ha dado un golpe en la cabeza. ¿Cómo no habrá oído el tren? ¿Cómo no habrá oído el tren? Iría distraído. Iría distraído. Iría pensando en tonterías. Iría pensando en tonterías. Que Dios le perdone. Que Dios le perdone. ¡Viajeros al tren! Vamos, señores, suban al tren. Hay que seguir el viaje. ¿Usted no viene? No, me quedo. Yo... ya ha llegado. ¡Viva la vida! ¡Alegre y divertida! 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 ¡Croc! 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 ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Has visto qué noche más bonita? Mira. Mira las estrellas. Mira, allí hacia la era. Está saliendo la luna. ¿Qué es aquello? El tren de viajeros. ¿Qué tren? Uno cualquiera, ¿qué más da? Tiene razón. Es igual. Ya no tenemos prisa. ¿Qué es ese ruido? Parece el mar. El mar. ¿Vamos? Vamos. ¡Es el mar! ¡El mar! ¡El mar! Thank you.